otras noticias, la S de Tibú en las últimas horas tuvo que contratar a un médico exclusivo en la sala de partos y en la IPS del casco urbano, porque en este momento están atendiendo cerca de 50 partos. Pilar Velázquez nos amplía la situación a esta hora. Adelante, Pilar. Así es, muy buenas tardes. Pues les contamos que preocupa ahora en la zona de Catatumbo la llegada masiva de venezolanas a dar a luz. Estamos hablando de que la S de Tibú ha presentado un 150% más de estas mujeres. Se ha venido vinculando en las últimas semanas personal de planta de varias especialidades en la S de Tibú, entre ellos ginecología y obstetricia, para poder apoyar este aumento de llegada de la población venezolana. Hoy también Tibú Norte de Santander están ingresando un volumen alto de mujeres embarazadas a hacerse los controles y posteriormente a tener sus hijos. Aquí tienen la condición y la posibilidad de que los atienda un médico. En Venezuela, lamentablemente, pues muchos médicos migraron y no hay la posibilidad de una buena atención a esta población. Los recursos siguen siendo insuficientes para atender esta demanda de extranjeros. Asimismo, el IDS hace anuncio de nuevos recursos. Igualmente, ya se han auditado más de 8 mil millones a la red pública de segundo y tercer nivel y se han girado casi 4 mil millones de pesos a estas instituciones. La semana pasada llegó la resolución donde van a llegar unos dineros más, 3.200 millones de pesos. Una crisis de atención a población migrante que se agudiza con el paso de los días, especialmente en la S de Cúcuta, donde van más de 40.000 venezolanos atendidos desde el cierre de frontera. Y es que la red hospitalaria en todo norte de Santander continuará atendiendo a estas mujeres venezolanas, pese a que se mantienen las deudas con la mayoría de estas S. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Mario Corredor. Pilar Velázquez para Oriente Noticias.